Ahora me voy a comunicar a Acapulco. Desde Tijuana, Baja California, viajamos a Acapulco, Guerrero, para platicar con Misael Habana. ¿Cómo estás, Misael? Muy bien, Jaime Chávez, aquí disfrutando un calorcito muy rico. Eh, eh, no igual como el de tu tierra, que es un calor eh, seco, que no sudas, pero aquí estoy mojado. ¿eh? Muy bien. Bueno, para las personas que nos están escuchando, Misael Habana de los Santos. Fue mi maestro, me dio clases de radio, y precisamente esta entrevista se está escuchando en un programa de radio unas décadas después. Isael, eh, gracias por aceptar la entrevista. Eh, te quiero contar que este programa es muy especial porque hace una semana cumplió años el señor Gustavo Cerati y ¿Sí? me, enteré, me enteré que sal, salió un nuevo disco que es este, y lo mandé a comprar. Y lo estamos escuchando en este programa de radio del día de hoy, una semana después del cumpleaños 63. Y curiosamente tú me decías, porque platiqué, platiqué contigo hace unos días, que tú cubriste el último concierto de Gustavo Cerati en México. Así es. A ver, quiero platicarte algo. Fíjate que cosa curiosa. Pero Acapulco para Gustavo Cerati. Y bueno, Gustavo Cerati todavía con Ocherati. Me gusta decirme Ocherati. Sí. Gustavo Ocherati. Eh, eh, en, con Soda Estéreo y Gustavo Cerati como solista, eh, Acapulco fue la ciudad en que Soda Stereo dio su primer concierto en el país, ¿sí? Pero por una prohibición que hubo en la Ciudad de México, eh, había un concierto programado para el toreo, pero las restricciones de aquellos tiempos de 1987, sería 88, Prohibieron, lo prohibieron a última hora y el concierto fue trasladado a Acapulco, al Teatro Netzahualcoyot, del Centro de Convenciones de Acapulco. Entonces, pues yo me enteré, todas las localidades estaban vendidas con gente del Distrito Federal, casi todo el público de satélite, toda la clase media de jóvenes de, de ese tiempo, de los 80, eh, y se dejaron venir para acá. De todos modos, conseguí un pase como periodista y me metí. Y gran sorpresa porque yo sabía que iba a tocar Sode Stereo, pero el grupo que le abrió y que me gustaba mucho más en ese tiempo que Sode Stereo, que era Radio Futura, Radio Futura. Entonces yo fui a ver a Radio Futura y con cierta desconfianza fui a ver a Sode Stereo, sabía que estaba sonando mucho en la radio y era un fenómeno y todo esto, y dije, voy a verlos, ¿no? Y fíjate que me gustó muchísimo. Claro, me gustó mucho el concierto que dio Soda, eh, de Santiago, eh, perdón, este, Radio Futura de Santiago Aucerón, de los Hermanos Aucerón, y me gustó muchísimo también. A partir de ahí inicié como un seguimiento de todo, de compra de discos, presentaciones, conciertos de, de Soda Estéreo. Pero bueno, en, ya este, hace, ¿fue hace cuántos años que vino? El, el, el tour fue en 1900, fue un tour que hizo en 2000, 2000. Eh, que fue 9, 2000, mil... no recuerdo bien la fecha cuando hizo el de Fuerza Animal, sí, 2009-2010, que era un, una, un concierto anunciado para Argentina, para Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela. Yo no sé si lo concluyó todo, pero sí sé que en Acapulco fue el último concierto que dio en la Ciudad de México después de haber dado uno en Monterrey. ¿En con... Tijuana también? ¿En abril? Claro que sí, en Tijuana también. Entonces aquí en mayo, el 3 de mayo o 4 de mayo, claro. cierto, en Acapulco y lo da en el Foro Mundo Imperial y otra vez es como reportero de, de cultura, espectáculos de la Jornada Guerrero. Voy a este, además era director que ese tiempo de Jornada Guerrero, pues me asigné yo irlo a cubrir, ¿no? Entonces, fui y lo cubrí y e hice una crónica que se llamaba como El Oro de Acapulco, alguna cosa así, ¿no? Eh, que está por ahí en las en las redes anda circulando por ahí ahí está todavía. Entonces, eh, pues se dio un concierto en un foro de espectáculos donde eh, ocho días antes había presentado Jenny Rivera y, ¿sabes?, estos, estos, estos artistas de, de masas que, que gustan mucho a los acapulqueños con llenos totales. Entonces voy al concierto de, de Cerati y me encuentro con poca gente, con poca asistencia, casi un concierto privado. Es decir, no éramos más de 500. Yo digo en la crónica que somos como 300, pero algunos me dicen exageras. En realidad creo que eran como 500 o Qué alguna. Curioso, porque acá en Tijuana se presentó en una plaza de toros que, que había 8 mil, 9 mil personas, fácil. Sí, yo lo sé, era fenómeno en Monterrey, en donde quiera que fuera, pero en Acapulco es, es un público muy especial y era un era un puente de los días de, de primero de mayo o alguna cosa así, no era como para que la gente del DEF hubiera ido, no el concierto de, de Cerati. Sin embargo, de alguna forma se lo agradecí mucho porque fue muy cómodo, fue muy cómodo estar sentado. Nos bajaron de, yo había comprado un boleto de, de hasta arriba, de platea o alguna cosa así, y a mitad de concierto nos dieron que bajáramos y fuimos a hacer la, la parte de abajo que no llenamos, todo lo que era la, digamos, la, la parte central del, del, del Foro Mundo Imperial. Entonces, pues se presentó ahí, eh, yo creo que eh, Serati, eh, yo lo vi, eh, andaba, le gusta mucho la cerveza y le gustaba mucho la Golden de Acapulco. Por ejemplo, en una de sus canciones de, de, que se llama Planta, dice, corre sabias, sabias por mi cuerpo, como el oro de Acapulco. Y en realidad se refiere pues a la Golden. Al Acapulco Golden, a la mota, ¿no? A la mota, ¿no? Entonces, <laughs> en el concierto vuelve a hacer una referencia a Acapulco, ¿no? Y dice, y está tomando, se la pasó tomando cerveza todo el concierto, y fue muy, muy de mucha comunicación en corto con la gente, éramos tan pocos que así, que, que, que así funcionó, ¿no? Entonces la pasó bebiendo cerveza y festejando de que en Acapulco había muchas cervezas, incluso había encontrado en la, con, en la Condesa de tres por dos, de tres por dos cervezas y para, para todo, ¿no? Eh... Entonces, eh, pues eh, se armó la comunicación ahí bastante cercana con, con el, su público, con su, su público, con sus fans, porque eso sí eran 500, pero eran 500 eh, seguidores absolutos y, y que, el, que le permitieron iban a escuchar Fuerza Animal. No, no iban a escuchar a Soda Stereo, no, no, no iban a escuchar a Serati y lo que traía presentando en su disco nuevo, ¿no? Entonces eh, pasa este concierto dos horas. Dos horas, dos horas se las echa completita y sí hizo algunas concesiones con algunos que pedían por ahí de, de algo de soda, al final canta, cantó algunas cositas, ¿no? Pero todo, 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 todo el material de Fuerza Animal se lo... Lo interpretó. Traía una cantante hermosísima, rubia, delgadísima, que traía un vestido de, un micro vestido de piel negra, así ajustado, parecía un guante de látex, y se la pasó cambiándole los nombres, decía Susi, Leti, el, y, y muchos nombres a ella, ¿no? Y jugueteando con ellas, ¿no? Entonces, también como que había mucha comunión en parte de, entre los participantes en el grupo. Eran cuatro guitarras, creo, ya no recuerdo, vi cuatro guitarras, y. Eh, eh, la, la parte de la de Charati, pues, y cantando él, ¿no? Pero había una comunión increíble con sus músicos, ¿no? Seis, siete días después, nos, nos enteramos del accidente, o, o diez días, no sé cuántos, el accidente cardio. El 15 de mayo, el 15 sí. de mayo fue. Y fue el 4 en Acapulco, fueron diez días después, viene el accidente en Venezuela, y pues me quedé sorprendido, porque al final de, de mi crónica yo decía algo que noté en él, ¿no? Como que. Era un hombre que llevaba la, la experiencia musical y creativa en el escenario hasta un límite como, como que pendiendo de algo, que su vida pendía de algo y así termina mi crónica, como que hasta dónde nos vas a llevar Gustavo, ¿no? Si tu vida pende como de un hilo, ¿no? ¿Alguna ¿Recuerdas, cosa? ¿Recuerdas cómo iba vestido? Parecía un charro. Sí, sí, sí. Sí, 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 hay una foto de la, de, de la jornada ahí que eh, eh, está ahí y lo veo. Con motivos así como doraditos, ¿no? En, en, el todo, en, en, la, en, la, en la chaqueta que lleva encima, ¿no? Eh, pues fue una, una experiencia increíble, la verdad. Eh, he sido seguidor de, de Soda y de, de, de Cerati desde hace mucho tiempo. He estado al menos en tres o cuatro conciertos eh, con Soda, el regreso de Soda, el. el el, el, hasta el, el, la experiencia esta del circo de Soleil, ¿no? También me la tengo claro. que echar, ¿no? Sí, no, no. Oye, ¿qué clase de músico es Gustavo Cerati que todavía provoca que salgan discos, que todavía provoca que estemos en la radio hablando de él? En primera que tiene una, una feligresía muy amplia, ¿no? Como que somos una iglesia, ¿no? <laughs> una iglesia de un ícono, por primera vez creo yo de... De, de un latinoamericano que hablaba nuestro idioma y que además se comunicaba perfectamente con nosotros, no solamente a través de la poesía, sino a través de la música también, ¿no? Entonces, esto fue haciendo una feligresía que nos acostumbramos a esas metáforas, a esas formas de, 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 de entenderlo directamente en nuestro idioma, ¿no? A mí me gusta mucho Pe Pescado Rabioso, por ejemplo, ¿no? Todo lo de Espineta y pues mucho le debe Gustavo a Espineta, a ¿no? Y, incluso en, en Té para Tres, si te acuerdas, pues hay una... Hay, hay, no es un plato, es una cita discográfica eh, que hace Gustavo en homenaje a su maestro, ¿no? Y a su maestro lo cita y lo toma ahí, ¿no? Incluso hay, conozco discos donde los dos interactúan musicalmente y lo hacen muy bien. Sin embargo, creo que Espineta no, no tuvo el impacto, no fue su tiempo... De promoción a, a Gustavo le ayudó mucho el fenómeno, vamos a decirlo así del rock en español, ¿no? Como que esto facilitó la entrada de por toda América Latina y no sé si en España o alguna cosa así. Pero eso construyó en la gente que andamos buscando dentro del rock español cosas que valían la pena como Radio Futura o Virus, también que de, de, de Argentina que me gustaba mucho a mí. Cuando me cuando me diste clases, Misael, recuerdo. Ya yo me vine a Tijuana en el 84, pero todavía recuerdo que no sé si te di o, o, o te vendí o te regalé discos de Charlie García y sí. ya comenzaba a escucharse y ya venía su sí. de estéreo. Sí, 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 no, no. Charlie, pues es otra, 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 otra iglesia, ¿no? Otro culto. Otro culto que yo creo que yo me quedo mucho con también en, yo militaba un poco en la izquierda, ¿recuerdas? Entonces, eh, mis grupos eh, iban por ese lado, ¿no? Y Charlie a mí me parecía como un representante de la izquierda latinoamericana y argentina como un grito de protesta ante las Malvinas, por ejemplo eso de Nuevo Bordeo, Buenos Aires es chingoncísimo, ¿no? Nos y... siguen pegando abajo. Pegando abajo, no eran las pastillas, eran los hombres de gris de la represión argentina y todo esto. Entonces sí conectábamos yo mucho con ese discurso, ¿no? Y Gustavo no, Cosa rara, Gustavo era otra onda, ¿no? Como que era más místico, ¿no? Sí. Y, y la búsqueda de otras cosas, pero bien dichas, bien escritas, bien cantadas, bien interpretadas, ¿no? Y eso me gustaba mucho. Y además me gusta mucho porque eh, mi mujer, la madre de mis hijas, cuando yo la conocí, era el grupo que le gustaba y de alguna forma ahí es donde hicimos clic y pues nos hicimos eh, seguidores de Soda. Eh, primero pues mi mujer y yo y luego hasta mis hijas o mis hijas fuimos a verlos cuando regresa Sod estéreo y me las llevo a las dos al, al Foro Sol le digo vayan vamos, vamos a ver a vamos a ver a y ellas fueron con gusto y se divirtieron mucho lo gozaron mucho y todo esto no ha sido maravilloso en mi vida no Sod estéreo y Gusta Misael platícame acabas de estar en Tijuana eh, acabas de estar en Baja California eh, y bueno se pues, algo muy curioso eh, espantoso incluso eh, pues, estuviste en la baja en el momento en el cual de pronto comenzaron a arder, a arder los automóviles y el cielo se puso negro. Pues fíjate que me hubiera gustado con oír a, a meterme a antros y escuchar cosas de, de lo que está haciendo la gente, ¿no? Los jóvenes por allá, me hubiera gustado todo eso, pero pues no, no fue posible, ¿no? No fue posible por todos estos eventos, ¿no? Todos estos eventos que... Eh, a mí no me dieron tanto miedo, te voy a decir, pero sí me, me dio mucha ansiedad en el viernes. Yo, yo quería regresarme a Acapulco, no obstante de que Acapulco eh, hemos vivido situaciones este, similares y con mayor frecuencia, ¿no? Claro. De hecho, creo que somos la. Eh, tenemos la patente de corso de, de los decapitados y toda esta cosa. Tienen los derechos de autor. Derechos de autor de todo este, de este drama nacional, ¿no? Entonces. Eh, eh, entonces sí, me dio mucha ansiedad y quería salir a la primera pero al otro día dije: No, ni madres, yo salgo, yo me voy a Valle de Guadalupe, voy a, voy a eso vine, a beber vino, a conocer este lugar que además me encantó. Tu, tu ciudad es caóticamente, eh, no sé si hermosa, pero es caóticamente atractiva. <laughs> me encanta eso. Eh, este, entonces me. Me, me fui, pues, a, me salí a Rosarito, que había un festival de ahí de grandísima, impresionante, vi unas instalaciones ahí monstruosas a lo largo de la playa, de los reggaetoneros y todo esto. No entré, ¿verdad? Pasé por ahí, nada más por la playa. Eh, y al regresar, pues, conocí todos estos disturbios, ¿no? Todos estos disturbios que había en la ciudad. Y al otro día sí rompí el estado de sitio, porque dicen que no hubo estado de sitio, pero yo digo que sí hubo estado de sitio, que se impusieron los tijuaneses, que tenían mucho miedo, y yo lo entendí, lo entendí así. Porque, por ejemplo, el taxista que nos iba a llevar al tour casi nos cancela el sábado para el recorrido por Vallequín. Porque por ah, el momento de que muchas vinícolas eh, habían cerrado. Y yo le dije a mi yerno, le digo, ¿sabes qué? Yo vine a esto. Yo voy ahí. <laughs> Estén dos o una, yo voy. ¿Sí? Y nos fuimos, ¿no? Entonces yo creo que la, 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 la imagen que tengo de una ciudad, hasta yo siento que hay como lo que vi, lo que sentí, escribí algo para la jornada baja. No sé si lo publicaron. Pero yo sentí como un poco de provocación en un evento armado, ¿no? Esa sensación tuve desde el principio, ¿no? Como que era como una cosa armada, como muy mediática y que consiguió su fin, que era asustar a la gente y los asustaron y los metieron a sus casas y se impusieron el estado de sitio mental toditos, ¿no? Allá. E incluso muchos visitantes, ¿no? Porque el hotel estaba llenísimo el día viernes en la noche porque no tenían dónde cenar. Entonces el hotel tuvo se abría el restaurante abierto hasta las dos de la madrugada, creo, para darle de cenar a la gente. Entonces sí fue, fue un poco caótico, ¿no? Pero es una ciudad admirable, tu ciudad. ¿Y conociste el Centro Cultural Tijuana? ¿Caminaste por la revolución? Sí, por supuesto. Me quedé impresionado con esa imagen de ese globo. Como que la tierra está pariendo algo, ¿no? Es, yo le puse la era, la era está pariendo la tierra, ¿no? Y además así. Esto es canción de Silvio, no te hagas. Pues ahí me, pues, pues, se vale robarse las, este, las, las influencias de uno, ¿no? Si la era está pariendo un corazón, aquí la era está pariendo la tierra, ¿no? Si se ve donde ¿no? están haciendo este globo, qué es color de desierto y todo, ¿no? Es, es hermosísimo el, el centro cultural. Tú, tú me decías algo, dice, que a pesar de que tiene 50 años o 40 años, no ha perdido lo, lo moderno, ¿no? No, pues es una obra moderna, ¿no? Está cumpliendo 40 en octubre, 40 sí. años. Muy Pero bonito. Parece, parece que Pedro Ramírez Vázquez la hizo hace unos meses. Sí, yo creo que es lo más moderno que tiene, además, porque la, la misma basílica ya es como viejita, ¿no? Mm. Sí, la misma basílica, el Estadio Azteca, pues no se diga, ¿no? Es un gigantón ahí, pero, pero creo que la obra arquitectónica es el Secut, ¿no? La verdad. No lo conocía, me dio mucho gusto conocer. Misael, creo que esto es el inicio de una serie de conversaciones de, de diferentes Acapulco. temas. Creo que vamos a hacer un puente, un puente muy bueno entre Acapulco y Tijuana, y por supuesto que eh, vamos a seguir platicando. Además, quiero decirte que. Acapulco con Tijuana tienen un vuelo directo, no solamente un vuelo directo, son dos vuelos directos que vienen llenos de ida y vuelta de guerrerenses que viven por ahí. Es impresionante. Cuando yo subí cosas, imágenes de, de Tijuana, de la ciudad, hubo varios acapulqueños que viven allá. Me dijeron: Es que yo vivo al lado de Costco, yo vivo por no sé dónde, yo estoy por acá y, y oye, ese es el secud, y gente. por allá, ¿no? Y oaxaqueño sobre todo. Muy bien. Oye, o sea, sácame, sácame de una duda. ¿José Agustín es de Acapulco? Por supuesto, es nuestro, ¿no? José Agustín fue gran amigo mío, es gran amigo mío. Está por cumplir años. Está muy, muy, muy mal desde el accidente que tuvo. Sí. Él vive en Morelos. Sí. Guadalajara lo reivindica como de él, pero él es acapulqueño de la familia Ramírez. De que es, ¿Te acuerdas esas, ese, ese compositor por los caminos del sur? Claro, para Guerrero. Pues se llama José Agustín Ramírez, es su, su tío abuelo, ¿no? Hermano de su, de su padre, Augusto. Augusto era su hermano también. Toda la familia aquí de ellos, los Gómez Maganda, el ex pues, el gobernador de Guerrero, que cumplió una función muy importante cuando Lázaro Cárdenas, para traer a los republicanos, pues es el tío gobernador que cita en sus cuentos, en sus historias, José Agustín, ¿no? Patricia Gómez Maganda, la poeta, también es su primera hermana, ¿no? pues es, es una familia muy conocida en el cuarto. Muy bien, pues estamos ya en, en comunicación, Misael. Luisa Pata también es guerrerense. ¿Quién? Luisa Zapata. del Ah, Banco claro, de claro. Roma. Por supuesto. Sí. Sí. Gracias, Misael. Nos vemos, saludos a todos, a todo tu auditorio. Me dio muchísimo gusto, placer estar contigo. Me debes una taza. La próxima vez vas a tener la taza en tu mano y la vas a enseñar. Una taza de Gustavo Cerati. Y yo te voy a llevar un café guerrerense, que es muy bueno. Gracias. Nos vemos.